Y el panel de control del muro de contención. Te llevaré hasta él. ¿Cómo está la cosa ahí fuera? Todavía van soldados hacia el refugio. ¿Cuánto tiempo nos queda? No estoy segura, pero daos prisa. Con la despresurización de la colonia alcanzará niveles críticos. ¡Basta de física! ¡Cerremos las puertas de presurización! No podemos. Todavía tiene hombres ahí fuera. Hombres que estaban listos para morir cuando se alistaron para esta misión. ¡Y tú lo sabes! Barnes, no podemos dejarlos tirados. Todavía tenemos tiempo. Yo no recibo órdenes de DARPA. ¿Es así como hace usted las cosas? No te me pongas sentimental ahora. ¿Cuánta gente crees que ha muerto ya por esto? ¡No podemos fracasar ahora! ¡No es una opción! ¿Prefiere dar la espalda a esos hombres? ¿Qué parte de los marines cumplimos nuestras misiones no has entendido? ¡Hacemos lo que debemos hacer! ¡Yo no elijo cómo! Ve tú delante. Me aseguraré de que la retaguardia esté cubierta. Este ascensor de alta velocidad nos llevará a la posición del enemigo. ¿Crees que esta es la única manera de sacar a los Estados Unidos de la recesión? La historia ratificará esta teoría. ¿Incluso a expensas de San Francisco? Nunca previmos tal tragedia. Pero todos sabíamos que habría que hacer sacrificios. No es el lugar ni el momento para lamentarse. El fin justifica los medios. Entonces dejaré que te encargues de los medios. Y yo te garantizaré la consecución de nuestro fin. Casi estáis en el centro de la colonia. ¿Casi? Madre mía. Este lugar parecía más pequeño desde el espacio. Si me necesitas, estaré orbitando por aquí. Muy bien, no te alejes demasiado. Barf se lo está tomando con calma. Sigue todavía en el cuarto de abajo. ¿Qué cojones hace ahí todavía? Espera. Los escáneres indican que no estás solo. Puede que hayan venido más refuerzos. Pero si dejó fuera a todo el mundo. Es muy extraño. En fin, tengo otras cosas de las que preocuparme. Los IR que nos esperan nos van a complicar bastante la vida. Lo sé. Ese Bazar de ahí arriba está empezando a cabrearme. Debería haber una cantina a la izquierda de la posición del Busa. Perfecto, voy para allá.
estaba atrás cuando no se movía. Vale. ¡Moveos, moveos! ¡Moveos, moveos! Me lo llevo. ¡Esos dos cañones láser me inmovilizan! Me desharé de ellos ahora mismo. ¡Aguanta! ¡De acuerdo! ¡Explosivos colocados! Sa, no puedes hacerlos estallar desde ahí. Tienes que salir del radio de la onda expansiva. Gracias. Me lo llevo. Despejada. Voy para allá. Se acercan enemigos por detrás. Los veo.
Creo que podemos seguir. Reuníos frente a la puerta del segundo piso. La abriré cuando despejéis la zona. Vale. De acuerdo. ¿Conoces esta parte de la colonia? Sí, pero no sé cómo será ahora. Bueno, algo es algo. Elena, ¿qué tenemos que nos pueda servir? Sam, la interferencia electromagnética está aumentando. No sé cuánto tiempo podré estar en contacto con vosotros. ¿Y lo dices ahora? Haré lo que pueda para mantenerte informado. Eso espero. ¡Abriendo! Preparad las armas. Puede haber enemigos al otro lado de la puerta. ¡Estamos listos! ¡Abrid! ¡Uha! Vale, entrad. Pero id con cuidado. ¡Localizad esa cosa! ¡Cuidado, se está camuflando! No bajéis la guardia, estad atentos y no os pasará nada. Como si fuera tan fácil. Ponte con la puerta, venga. Esto me va a venir bien. Pero servirá. La sala de control está delante. Elena, ¿qué ha pasado con el mapa? Hay demasiada interferencia, no puedo transmitir datos. ¡Sam! ¿Dónde estás? Frente a la sala de control. ¿Y dónde está usted?
Me topé con una emboscada. ¿Usted también? Le mando a los demás marines. Por mí bien. Grassy, coge al resto de los hombres y ayudad a Barnes. Un momento, ¿vas a seguir tú solo? Me las apañaré. Vuestro comandante corre peligro. Id a sacarle. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Profesor Candid! Sam, ¿dónde están los marines? Frank, estoy solo. No te acerques. Te he dicho que no podemos confiar en el comandante en jefe. ¿Por qué estás colaborando con el ejército? ¡Frank! Gracias a Dios. Lo he detenido a tiempo. ¡Barnes! ¿Por qué? Lo siento, Sam. Esta lucha es ahora en nombre de los hombres que vuelven a casa en cajas de madera. No voy a cambiar el objetivo del dispositivo de microondas a Moscú. ¿Por qué ordenaría eso la presidenta? Considéralo como una especie de paquete de medidas para estimular la economía. ¿Qué? La guerra no es un estímulo económico. ¿Ha olvidado lo que ha pasado en San Francisco? Fue por el bien de los propios americanos. Con este panel no puede cambiar el objetivo, Barnes. ¿Crees que no lo sé? Tengo pensado cambiar el objetivo a la vieja usanza. Manualmente. ¿Espera que me quede aquí de brazos cruzados? Transformemos esto en un campo de batalla si es lo que quieres. Veamos cómo luchas por lo que crees.
dirige al puente de servicio del dispositivo. ¡No puedes dejar que llegue al panel manual! No llegará. Vamos juntos. ¡Lárgate de aquí! ¡Es una orden! Sí, señor. ¡Hombres han muerto! ¡Me debo a ellos! Take my hand, girl, don't look back.